llamo Julio de la Puerta García Corona. Venga, buenos días, niño. Tengo 54 años, soy nacido en el año 62. Y soy uno de los 10 hermanos de la Puerta García Corona. Y los niños que vienen con mucha asiduidad todos los fines de semana, porque ya tiene mi madre 38 nietos. Sí, desayunan juntos porque además ellos son muy aficionados al caballo y al ganado y al campo. Y colaboran mucho y nos ayudan ya mucho, los mayores e incluso los más chicos, pues ya nos ayudan mucho en el campo. Mi madre le gusta mucho el campo, mi padre era un apasionado del campo y todo esto pues lo han heredado, igual que nosotros, sus padres y sus tíos. Bueno, nosotros criamos caballos hispanoárabes y criamos principalmente, bueno, criamos mucho becerro de cebo, de carne, y somos ganaderos de toros de lidia. Es nuestra pasión, criar toros y criar caballos. Este es para... ¿Dónde está Anita? Para el bondadoso. Ahora se van a ir trayendo los niños los caballos uno a uno y los van a ir cepillando cada uno el suyo, porque aquí cada uno se prepara su caballo y le van echando las monturas para ir todos juntos al campo ahora a repasar ganado. Y aquí cuidamos los caballos, procuramos cuidarlos muy bien, su cuadra que esté limpia, su pienso a sus horas, que beban su agua, tomen su agua a sus horas. Y ahora pues cada uno los limpian, porque es fundamental que el caballo tenga el lomo perfectamente limpio y cepillado cuando le echan la montura, para que no le haga daño el roce sobre la suciedad que pueda tener el caballo en el pelo. Este cepillo que es suave, para que no le haga daño el cuerpo, porque este, al ser muy duro, si le cepillas el cuerpo, pues el caballo protesta. Esto lo utilizo para cepillarle el pelo de la crin y para cepillarle ahora la cola. Son muy responsables, y el que no sea responsable y falte al cuido, lleva su arresto correspondiente. Y se pasa si monta un día o dos días o tres días, los que hagan falta, hasta que hagan las cosas bien. Ante todo, los caballos, los animales, que hay que cuidarlos muy bien. Tenemos ya varios caballos, medalla de oro, incluso un caballo campeón de España este año de la raza, en sementales. Y bueno, es un poco lo hacemos por hobby, ¿no? Porque el montar a caballo y el criar caballo es un hobby, una pasión, como criar el toro de lidia. Eso no es rentable, es, si me apuras, casi antieconómico. Pero bueno, de eso no vivimos, pues podemos mantenerlo, gracias a Dios, porque todos colaboran y todos ayudan, si no sería imposible también, y lo hacemos con mucho cariño. Lo primero que vamos a hacer ahora mismo es ir un grupo a caballo y en un cerrado de toros que hay aquí junto al cortijo, vamos a hacerlos correr, porque los hacemos correr cada semana por lo menos 3 días, para que estén fuertes, para después para lidia. Bueno, están muy acostumbrados a ver los caballos y no, se asustan cuando hay cerca que tú vas y no estás acostumbrado a ver los caballos, que no es el caso de aquí, pues a lo mejor al principio se asustan, pero como ya está muy familiarizado con los caballos, no se asustan. Aún así hay que tener cuidado, porque un toro puede estar pegado porque se hayan peleado, puede estar herido, puede estar malo, y entonces se puede arrancar a los caballos. Pero eso lo notas tú en la mirada, en el comportamiento de un toro. Siempre si un toro está malo, está aislado de los demás, pero si están todos juntos y tranquilos y eso, no debe haber problema, pero hay que ir con cuidado. Venga, cerquita de ellos, hablándole. Bueno, pues en este cerrado aquí atrás está ahora mismo mi hermano Julio con mis sobrinos, moviendo los toros de parte de la camada de los toros que saldrán este año que viene a lidiarse, porque el animal de lidia es un poquito de por sí perezoso. Los toros viven desde que nacen hasta que llega el día de la lidia a mes de mantel. O comer y beber y vivir. La vida muy natural, porque viven en un entorno que nadie los molesta, aunque sí está acotado por alambradas, porque si no se irían a fincas vecinas, pero viven, hacen lo que quieren durante todo el día. Bueno, a mí el cariño a los animales me lo transmitió mi padre, igual que a todos mis hermanos. A mi padre se lo inculcó mi abuelo y hoy por hoy nosotros tratamos de inculcárselo a nuestros nietos. No tratamos ya, porque ya lo tienen. Son forofos aficionados del campo, del caballo y del toro. Para mí es un sueño lo que estoy viviendo, porque poder vivir rodeado de tu familia no directa, que sería mi mujer y mis hijos, que mi madre nos acompaña, que mis hermanos nos acompañan y que mis sobrinos nos acompañan, pues para nosotros es una satisfacción. Ahora vamos a subir arriba, donde está el cerrado, donde están las yeguas paridas,
las vamos a traer hacia el cortijo, porque tenemos que quitar los potritos y microchiparlos para reseñarlos y poderlos desquetar ya de las madres, separar de las madres. Bueno, para dedicarle la cantidad de tiempo que nosotros dedicamos al ganado, que dedicamos prácticamente nuestra vida, porque nosotros vivimos por esto, pues lo podemos hacer gracias a la afición que tenemos, a que nos atrae, a que nos apasiona y a que nos llena. El toro en el campo y el caballo en el campo, y criar el toro y criar el caballo. Pero aquí no hay horas, no hay domingos, no hay días de fiesta, no hay Semana Santa, no hay Navidad, pero sí la hay, porque la vivimos en el campo, la Semana Santa la vivimos en el campo, el verano lo vivimos en el campo, y nuestros niños, afortunadamente, hoy por hoy, aunque un día les gusta ir a la playa, pero lo que les llena y lo que les satisface en el verano es estar en el campo y estar montando a caballo con nosotros y haciendo las faenas que se hacen en el campo, en la ganadería de la crianza del toro de Lidia y del caballo. ¡Déjala que se junten ya! Hay 14 potritos, pero vamos a microchipar, me parece que quedan 4 por microchipar. Nos vamos a traer todas las yeguas paridas, microchipamos los 4 potritos esos y ya lo dejamos con la madre para otro día de este tal. Hemos bajado las yeguas. Ahora yo voy a ir sacando del corral para acá una a una con su cría. Y Pablo, que las conoce y tiene apuntados los números de las yeguas, pues si el potro es para microchiparlo, la irá metiendo dentro. Y si no es para microchiparlo, pues le irá dando para arriba. Entonces se pondrá uno de mis sobrinos en esta puerta y Pablo se pondrá con otro en esa puerta. Y según para donde sean, pues las vamos echando. Yo las voy echando para acá una a una. Los potros los domamos todos. Y cuando ya los caballos están sirviendo y están domados, pues vamos quitando algunos y vamos dejando otros, porque si no llegaría el día que no cabrían los caballos. Pero no solemos vender potros sin domar. Pero hoy, como una cosa excepcional, sí vamos a microchipar un potrito que lo hemos regalado a un amigo, que es picado de toro de Utrera, y lo vamos a microchipar para que se lo pueda llevar ya identificado con sus papeles. Sí, esto se llama atusarlos. Se le pela la crin y la cola para que el pelo le salga con más fuerza. Eso se le hace cuando tienen esta edad, que van a cumplir un año, y cuando van a cumplir 2 años, tan solamente se le pela el pelo de la crin, el del cuello. Ya la cola no se le pela más. El pelarlo es higiénico para ellos porque no se le acumulan ahí parásitos en el pelo. Pero sobre todo, lo que es muy bueno es porque le nace el pelo con más fuerza ahora, el pelo nuevo. Y ahora le ponen el microchip en el cuello, lo reseña el veterinario y le ponen los datos en el libro de identificación caballar o equino, y después le hacen una fotografía para juntarla y ponerla en el libro, que es como su pasaporte, el libro de identificación. Está todo perfectamente controlado y tiene que ser así, porque si no habría por ahí mucho ganado, y esto evita también mucho robo de animales y para que viajen por fuera de la explotación, por sanidad, etcétera, y van con su guía y van con su microchip. Hey, sugar. Come here, sweetie. Bueno, pues él es mi hermano Ignacio. Mientras Pablo y yo preparamos para microchipar los potritos de las yeguas que hemos separado, él va a trabajar aquí el caballo un poco y posteriormente le va a dar clase seguramente a su hija Tere y después a lo mejor a un grupo de niños, ¿vale? Podemos empezar un poco, pues, ejercicios de paso, ¿eh?, que es donde ellos tienen primero que aprender. Ahora sería una pirueta directa, todavía no muy cerrada, un poco marcando los tiempos, que aprenda a avanzar, a desplazarse sin perder trancos. Cuando briegas con el ganado, lógicamente, está bastante más fácil de mover, y ellos, lógicamente, pues aprenden bases de equitación y a partir de ahí empiezan a tener sentido cuando mueven un caballo. Y, hombre, los preparamos con idea de que ellos, hombre, cojan oficio, ¿no?, cojan práctica. Primero, porque aprenden a manejar el caballo. Aparte, cuando vienen con nosotros, pues ven un poco los toros manifiestan mucho en su expresión lo que van a hacer, ¿eh?, o qué actitud tienen, ¿no?, en cada momento. Y eso lo tienen ellos que ir aprendiendo. Pablo, consigue que las mitades de la plaza os vais cruzando para que después podáis hacer pasos de dos por la línea central. Venga, ahí, en la línea central, pasáis de a dos hasta que el burladero. De a dos, venga. Ganaderos de afición y de pasión, seguro que todos, lógicamente, pues cada uno estudiará lo que tenga que estudiar y bueno, esto es una segunda opción para ellos, ¿eh?
you're my baby. Ahora vamos al azar de la manera tradicional que por lo menos se ha hecho aquí siempre. Con este palo y esta soga le vamos a dar larga al potrito con su madre. Hay que procurar, cuando el potro tenga el lazo echado, verás que va a intentar irse y nosotros tenemos que intentar que se ponga mirando hacia nosotros, porque si se pone mirando hacia... Si nos ponemos detrás de él, lo que hace es tirar de nosotros. Tenemos que procurar girarlo y que se quede mirando hacia nosotros y nos acercando hasta poder tocarlo. Una vez que esté cogido, la ayuda que necesito es que dos o tres personas que tengan fuerza se agarren a la cuerda para que el potro, para podernos quedar con el potro. Él se va a quedar inmóvil mirándonos y nos tenemos que ir acercando poquito a poco. Lo empezaremos a toquetear hasta que le podamos colocar en su cabeza una martaguilla, una cabezal de cuadra, un cabezal de cuadra. Y con mucho cuidado, pues uno tendrá que arrearlo un poquito y el que va con el potro cogido de la cuerda, pues tirarle suavito, porque mientras más brusco seas tú con él, más brusco es él. Le tenemos que ir tirando suavito y le dando ventaja hasta que él aprenda a andar detrás de quien lo tiene cogido. No se ha tocado nunca. Ese nació en el campo y siempre ha estado con su madre en el campo. No ha tenido trato, por lo tanto, está totalmente cerril. Ahora por eso verás que se asustará y bregará mucho cuando se vea cogido. Porque me paso muy bien con mis primos, mis tíos, montando a caballo. No sé, ayudando. O sea, por ejemplo, vienen unos invitados y vamos a comer, por ejemplo, en el salón, pues ayuda a poner la mesa, a poner los platos. Hombre, esta constancia de las faenas en el campo no cabe duda que le da madurez porque, entre otras cosas, se tienen que someter a una disciplina que cuando salen del colegio no es para que el día siguiente, sábado, levantarse a mediodía y hacer lo que les plazca. Ellos saben que si vienen para el campo, no es que lo saben, que lo hacen con mucho gusto. Cuanto amanece están todos levantados esperando a ver qué hay que hacer y preguntando qué hay que hacer y, sobre todo, pues están criando, amando a lo que es la naturaleza, conociendo la naturaleza y con lo que son los animales y lo que es el campo y el respeto al campo y a los animales. Bueno, pues ya se está confiando, porque como él ya ha soltado un poco la adrenalina que tenía del miedo, yo siempre le tengo que dar ventaja para que él rompa para adelante y siempre que vaya sintiendo un tironcito, hasta que él se da cuenta que él está cogido ya de la cara. ¿Eh? Ya le tiro para acá y ya se da cuenta. Y tiene que ser despacito. Cuando pasen 7 o 8 días, se vaya detrás de uno sin tenerlo que arrear a todos lados. Y además, lo vas acariciando así, lo vas mimando y se va entregando. ¿Eh? Oh. Pero este, cuando, con la edad que tiene, cuando pasen 10 o 12 días, está mansito. ¿Eh? Fíjate cómo se deja tocar ya por todos lados. ¿Eh? Y él viene prácticamente detrás mía. Mañana tenemos el herradero y ahora vamos a ir a encerrar con los bueyes y traernos las becerras que vamos a herrar mañana. Las sacamos del cerrado donde están y nos las traemos hasta la manga de la plaza, hasta el corral, para bajarlas por la manga y que duerman esta noche allá para mañana muy tempranito empezamos a herrar, cuanto se haga de día. Están en una cerca como a 1 kilómetro de aquí, 500 metros, 1 kilómetro de aquí. Los bueyes están enfrente, vamos a pasar al cerrado donde están ellas y con mucho cuidado los vamos a sacar del cerrado para traernos aquí arriba. Y además, los 10 bueyes que tenemos aquí para encerrar el ganado están domados a la carreta. Van todos los años enganchados al rocío con la hermandad de Triana. Son animales, claro, a los animales hay que llevarlos a donde tú quieras, por donde ellos quieran. Tú tienes que recoger un lote de vaca, un lote de toros de una cerca muy grande y a lo mejor no quieren salir por una puerta determinada por la que tú lo quieres sacar, pero quieren tomar otra puerta. Para dedicarte al campo necesitas mucha afición y tener mucha pasión por lo que haces y que te guste mucho el campo. Y que te guste mucho, en este caso nuestro, el caballo y el toro. Hay quien no cría caballo y toro y hay quien le gusta criar un borrego, criar un cochino o criar una cabra, ¿no? Hay personas que a lo mejor no entienden la forma de vida nuestra en el campo, pero yo creo que muchos porque no lo han vivido, porque yo sé de algún amigo que ha venido al campo y cuando ha conocido el campo y lo ha vivido y ha estado con nosotros aquí varios días, se ha enamorado de lo que nosotros hacemos en el campo y de lo que es el campo. Vamos allá, a comer, qué frío traemos, Dios mío. Oh. Empezamos aquí, terminamos aquí. Hemos terminado muy tarde en el campo, la faena. Bueno, pues aquí hay reunidas ahora mismo 4 generaciones ya, porque hay una bisnieta aquí de mi madre. Todos los fines de semana estamos todos juntos. Y hay 2 o 3 que son artistas en la casa, si quieren decirnos un cantecito. Luz el moscano de seda y mi cosa encalada en una tarde de feria. En una tarde de fe.
María y los tres son Yo me siento satisfecho y orgulloso de Aceite haber escogido o que me hubieran guiado por el camino que tuve. Y hoy, afortunadamente, pues dirijo una explotación familiar junto con mis hermanos, de la que no solo trabajamos conjuntamente, sino que a la vez lo disfrutamos porque a todos nos gusta mucho esto. Y terminamos por la noche y no nos vamos a dormir al pueblo, a Sevilla. Dormimos en el campo, cenamos en el campo, charlamos a la luz de la candela y aquí nos acostamos y aquí amanecemos en el campo.